economía de muchas familias ya no es ningún secreto. Los hay incluso que no han podido volver a su puesto de trabajo. Es el caso de los vendedores del tradicional Mercado del Rastro en Madrid. Javier Aguado, buenos días de nuevo. Hay más de 1.000 familias afectadas porque no pueden volver a instalarse en su ubicación habitual. ¿Qué tal, Diego? Buenos días de nuevo. Pues precisamente es esa pregunta, esa cuestión. Casi 1.000 familias de vendedores del Rastro que se hacen esa pregunta. Llevan 4 domingos consecutivos manifestándose aquí en Madrid. Nos encontramos en este momento en la Plaza de Cascorro, el epicentro del Rastro madrileño, para comentarnos un poco con los representantes de la asociación del Rastro.es. Vamos a hablar con ellos porque agrupa ya al 60% de los vendedores. Y hoy nos atiende en directo Maika Torralbo, presidenta de la portavoz de la asociación. Buenos días, Maika. Cuéntanos, ¿cuál es vuestra principal petición? Nuestra principal petición es que llevamos 1.000 familias 5 meses ya casi sin trabajar y lo que queremos es que se reabra el Rastro de Madrid cuanto antes, con el 50% de los puestos un domingo y el otro 50% el otro domingo, bajo el criterio de un puesto sí y otro no, para guardar todas las distancias de seguridad y cumplir todas las recomendaciones sanitarias, pero en nuestras ubicaciones originales, es decir, en el espacio histórico del Rastro de Madrid. Lo que no es de recibo es el mensaje que está trasladando el señor alcalde a la opinión pública, dando a entender que no queremos asumir sacrificios y que no tenemos en cuenta la situación sanitaria. Cuando hemos sido el colectivo de vendedores desde el 5 de junio, que ya lo enviamos por escrito, los que tuvimos la iniciativa de que se montara solamente el 50% de los puestos. Por lo tanto, señor alcalde, por favor, sea fiel a la verdad. Diga que desde el 5 de junio usted sabe perfectamente lo que venimos pidiendo. Y justo tenemos aquí los emails que habéis mandado desde el 5 de julio, nos comentas. Desde el 5 de junio, y de hecho ya el señor alcalde el 10 de junio aceptó públicamente que se abriera el Rastro con el 50% de los puestos. Lo que no es entendible es que después nos hicieran propuestas de rebajas jugando con esto, con las 1.000 puestos de trabajo de las familias y con la opinión pública. Sí, Diego, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos en la mañana. Como ven que haya mercadillos en otros pueblos, porque la actividad sigue seguramente con medidas de seguridad, no podemos comparar desde luego el Rastro con ningún mercadillo. El Rastro es algo original y único, pero otros sí lo están haciendo. Sí, es más, nosotros hemos enviado a la concejalía de centro cómo se está organizando, por ejemplo, los mercadillos de la ciudad de Valencia. Algunos de ellos instalando los puestos al 100%, con 700 puestos en el centro de las ciudades, y han llegado a un acuerdo donde es compatible perfectamente la vuelta a la actividad con las medidas sanitarias. En un edicto que se publicó el 20 de junio, se lo hemos enviado a la concejalía para que vean que sí que es posible, que el Rastro perfectamente se puede delimitar y tener un aforo justo, pero en su espacio original. Lo que no es de recibo, insistimos, es que quieran llevar 200 puestos fuera del Rastro a la Gran Vía de San Francisco y que quieran hacer 5 mini mercadillos totalmente aislados entre sí, desconectados del resto del Rastro, creándose una discriminación exclusivamente para los puestos de venta y dejando que haya un tránsito libre para el resto de comercios y hostelería. Esto es desmantelar el Rastro histórico y no se fundamenta en ninguna orden sanitaria.